La pobreza sigue siendo una realidad para millones de personas en todo el mundo. Y el grito de nuestros hermanos y hermanas que piden ayuda, apoyo y solidaridad se hace cada vez más fuerte. El Papa Francisco nos recuerda que la verdadera riqueza está en compartir lo que tenemos con aquellos que menos tienen, y reconoce que son muchos los que viven entregados a los pobres y a los excluidos. No son superhombres, sino vecinos de casa que encontramos día a día, y que en el silencio se hacen pobres y con los pobres. Podríamos ser cualquiera de nosotros, hombres y mujeres que escuchan, dialogan y están atentos a la promoción integral de la persona. El interés por los pobres no se agota en limosnas apresuradas. Es un llamado a abrazar su humanidad y a escuchar sus voces, personas con rostros, historias, corazones y almas. Mostrémosles no solo compasión, sino amistad y caridad, pues lo que con urgencia necesitan es nuestra humanidad y el corazón abierto.